al unboxing de la cámara GoPro Hero 8 Black que me acaba de llegar y va a ser uno de nuestras herramientas para grabar y traer nuevos videos al canal. Así que comenzamos con esto. Aquí está nuestra GoPro Hero 8 Black que nos acaba de llegar. Yo lo compré en Mercado Libre. También lo pueden comprar en Amazon. Aquí en la descripción abajito le voy a dejar los dos enlaces. Me costó en México 7.200 pesos, que es aproximadamente. México de 7.200 pesos en el lugar donde yo lo compré. $400 o 342 euros. Así que muy emocionado porque trabajé tanto, pero ya la tengo acá y la voy a abrir. Tenemos la GoPro 8 Hero Black. Ya está en mis manos. ¿Saben qué emoción? Acaba de terminar de llorar. Qué emoción tengo de tenerla conmigo. Así que vamos a proceder a abrirla. Aquí están todos los detalles: 12 megapíxeles, 4K a 60 fotogramas por segundo, slow motions, hiper smooth 0.0. Bueno, el 2.0, que es un estabilizador súper potente, el Time Warp 2.0 y el Live Streaming a Full Day. Ah, no, perdón. A Full HD. Live Burst, Super Photo más HDR, modo RAW y tiene GPS. Es sumergible a 10 metros, pantalla táctil y la novedad que ninguna otra GoPro tiene es que ahora ya no necesitaremos comprarle la piececita esa que tiene en la parte de abajo o toda la carcasa para poder ponerlo en el selfie stick o en otras herramientas que tiene la GoPro. Así que pues vamos a abrirlo aquí en la parte de atrás. Del otro lado pues tenemos qué es lo que nos incluye: la cámara, una batería, el casco, la bicicleta, el tornillo y el cable cargador. Así que vamos a abrirla. Aquí está. Plástico protector para que vean que está totalmente sellada. Eso es lo que me gusta, que está totalmente sellada, que nunca fue usada, que es de primera mano, no de segunda mano. Y pues vamos a... Ya si se envoltura se puede aplicar mucho mejor. Hasta eso se siente tan suavecito. Y pues vamos a abrirla. Ya, no le puedo hacer más. Ya está abriéndose. Vamos a sacarla. Déjenme primero la cámara. Aquí está, por primera vez en mis manos, la estoy tocando. Está muy bonita. Vamos a abrirla. Y atrás está, pues, la
papel instructivo, otro más instructivo si necesitamos, las stickers para, no sé, el casco, la bicicleta, el celular, que la cámara no le queda, y pues aquí el manual de uso. Viene con dos cajitas aquí en la parte interior. Vamos a abrir la primera, que me viene con la batería original de GoPro, el cable micro USB para cargarla, para pasarnos datos, ya pues en caso de una computadora y en el teléfono nosotros podemos utilizar la aplicación de la GoPro. Esto para las bicicletas, para incrustar esta cosita que tenemos aquí. Y pues eso es lo que nos trae en la primera cajita, en la primera compartimenta. Y en la parte segunda no trae nada, porque aquí está la GoPro. Es únicamente la arma. No pasa nada. Pero aquí está la GoPro. Así que tengo la GoPro Hero 8, su cajita, todos sus accesorios que tiene incluido. En la parte de atrás tenemos una mica que representa pues cómo se ve la GoPro, su botón de encendido, el lugar donde va la batería, la pantallita y donde nos va a indicar unas cositas, el altavoz, pegarle la cinta, está aquí. Listo, adiós, la pantalla es touch y la podemos configurar. Está en estándar, configuración. Configuración. Super wide. Vamos a ajustes predeterminados. Todo esto. Aquí, miren. Actividad. Gran cine. Entonces, aquí se puede modificar todo. Así que vamos a estarla probando. Mira, aquí está el de cámara lenta. Super wide. Súper amplia. Y pues la calidad, la imagen se ve bastante buena. Está súper chida. Tiene una estabilización súper cool. Me encanta, estoy enamorado. Y pues aquí de frente está toda la información. Listo. Pues vamos a estarla utilizando estos días. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing a mi manera, a mi estilo. Ya luego les estaré llevando más información acerca de la GoPro, la estaremos usando. Y pues vamos a darle todas las pruebas necesarias. La chamaca tragando como siempre. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Chau.